El tema es entonces homosexualismo y exhibicionismo. Ya entendiendo esto, de que Dios tiene un plan específico en mi área sexual, nosotros debemos reconocerle a Él en esta área, en el área sexual. Hay una función natural también en el sexo, una función natural. El Dios los hizo al varón e hizo a la mujer, ¿sí? Los hizo con unas características especiales, unas características que demuestran y que podemos percibir para poder tener una vida reproductiva y también recibir esa bendición de procrear, ¿no? Esa es una función natural y también es una función vital, la reproducción y el generar descendencia es una función vital también. Si los seres humanos no se reproducen, pues dejan de existir como especie, igual que sucedería en cualquier organismo vivo, ¿no? Cualquier animal, cualquier ser vivo necesita reproducirse. Hay una función natural aquí que no podemos omitir. Y estas situaciones que estamos viendo en estos días sobre desviaciones o desorden sexual, va en contra también de esa función para la cual fuimos diseñados. Y no estoy hablando algo poniendo en este tema algo personal. Yo no tengo ningún tipo de odio, ni mucho menos, contra aquellos que ven normal la fornicación, ven normal el adulterio, y dentro de esto el homosexualismo, el exhibicionismo. No es algo personal, es algo que está de manera natural, algo que se puede evidenciar de manera natural. No es necesario ahondar en temas personales, ¿no? Si nosotros vemos entonces esto, que Dios ha diseñado un área en nuestras vidas que es reproductiva, un área que es sexual, un área natural, es con un propósito precisamente de poder procrear, poder generar descendencia, ¿no? Y hay una genitalidad, unos órganos genitales que están efectivamente dirigidos hacia esa función, dirigidos hacia ese acto reproductivo. Estamos hablando de cosas naturales, no estamos hablando de ideas o comportamientos, teorías, ¿no? Estamos hablando de algo que se da de manera natural. Vamos a leer, vamos a Romanos 1, que es uno de las lecturas que hoy tenemos para que ustedes se ilustren. Romanos 1.
ya lo tienen allí, Romanos capítulo 1. Vamos a leer desde el 18 hasta el 27, hasta el 28. Vamos a leerlo poco a poco y vamos a ir comprendiendo este tema del homosexualismo, este tema del exhibicionismo y entendiendo que es un tema que hace parte de lo que es el desorden sexual o desviación sexual en nuestras vidas. Dice desde el 18, Romanos capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? La verdad sobre todo. Uno debe hablar con la verdad. Y hay una realidad natural y una verdad natural que se debe tener en cuenta, por supuesto, en este tema del desorden sexual. Todo está hecho cumpliendo un diseño, un propósito, porque Dios es el creador del sexo y el sexo tiene un propósito. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿De qué estamos hablando en el versículo 20? Todo lo creado viene de Dios. ¿Sí? No, y hay un área espiritual. O sea, hay un área invisible que creó lo visible, no al contrario. Y todo lo visible desde la creación del mundo, se entiende por medio de lo que está hecho. O sea, todo lo que está hecho se entiende. O sea, todo lo que está hecho se entiende de manera que no tiene excusa para que nosotros no cambiemos una realidad. O sea, todo lo que está hecho es la evidencia perfecta del diseño del por qué fuimos creados. Es la creación del creador. Es la creación del creador. Y la creación del creador evidencia las funciones y los propósitos, ¿no? Entonces, nosotros en la naturaleza podemos ver diferentes fenómenos que se presentan, fenómenos de la naturaleza. Y si el científico estudia esos fenómenos, determina unas funciones allí, unas razones en ese estudio y lo puede definir y evidenciar de que existe y por eso existe. O sea, el científico lo que hace es estudiar las cosas para saber por qué existen. Y aquí podemos ver que varón y hembra los creó con un propósito especial, un propósito que es procrear, ¿sí? Y también en esa procreación recibir gozo, recibir una alegría en el amor, en el cariño entre la pareja, ¿no? Que sea un momento también un momento mágico en esa creación, en ese acto que involucra
como lo hemos dicho, involucra la integridad de mi ser, espíritu, alma y cuerpo. El sexo no es solamente, el sexo no es algo sensorial, simplemente que genera reacciones químicas y placer. El sexo es algo que afecta y que se debe tener en cuenta en mi área emocional. Es importante, y en mi área espiritual. Por eso debemos ser responsables también con nuestra parte sexual. Seguimos leyendo. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando nosotros sabemos la verdad, hijos de Dios, sabemos que hay un propósito, un plan, una función especial que Dios nos ha dado, según lo que podemos ver y lo que podemos evidenciar en las cosas naturales, no hay duda y no hay razón para tergiversar cualquier función que sea natural. Sin embargo, podemos ver actualmente que la fornicación es algo que se da en la sociedad y ya se ve de manera normal. El adulterio. También está en boga o está en activismo la homosexualidad como algo natural, o el exhibicionismo. Ya en las redes sociales usted puede ver parte de ese exhibicionismo. El exhibicionismo es el placer que se siente cuando se muestran los órganos sexuales. Y bueno, eso en el extremos, ¿no? En el extremis, ¿no? Cuando hay algo extremo de mostrar órganos sexuales, ahí se está cayendo en el exhibicionismo. Pero tiene sus inicios cuando la persona comienza a sentirse bien mostrando sus partes íntimas, mostrando, ¿sí? Eso también es un desorden sexual. Pero esto ya es, en la sociedad y en el mundo se está normalizando. Y como les dije, esto acarrea dificultades y problemas no solamente personales, sino sociales. Y créanme, no es algo personal, es algo que se da y que hay que hablar de esa situación, ¿no? Vamos a continuar. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, del cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces aquí hay que entender también lo siguiente. Dios nos ha creado con esa área sexual. Dios nos ha creado con un área sexual, ¿cierto? Dios hizo la creación y dentro de la creación está nuestra área sexual. ¿Sí? Cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios y confiamos en nuestros
propios sentidos, comienza a ver idolatría, idolatría sobre aquello que ha sido creado y que de pronto no podemos entender, porque si no conocemos, si el ser humano no conoce a su creador, no conoce al que creó todo, pues puede inventarse cualquier cosa. Así de sencillo. De hecho, los científicos, yo soy biólogo y en un momento de mi vida estuve haciendo investigación. Estuve haciendo investigación y vi muchas cosas. La investigación, hay cosas que se inventan. Bajo el pretexto de las, o bajo las estadísticas y probabilidades, hay cosas que se inventan. En la parte científica. Yo sé que es así porque estuve en ese mundo científico. En Colombia, por ejemplo, conocí a personas muy ilustres en la parte científica y estuve en laboratorios donde ellos hacían sus investigaciones. Y conozco amigos que también trabajaron con personas científicas y en realidad allí hay también desinformación, ¿sí? Cuando el hombre no conoce a Dios, no tiene cuidado en decir cosas simplemente para agradar y buscar un reconocimiento público. Entonces comienza a ver la idolatría. Y vamos a leer el 25, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. En el versículo 26 dice: todo esto Dios lo entregó a, por todo esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es el diseñador, Dios es el diseñador, el fabricante, el que ha determinado las funcionalidades, los propósitos, el que sabe, y nosotros debemos buscar ese conocimiento para poder dirigirnos en la vida. ¿Qué pasa cuando las personas no tienen en cuenta a Dios y caen en la idolatría? En la idolatría sus propios, o confían en sus propios sentidos, sus propios placeres. Entra lo que es el orgullo. Y el orgullo los lleva a diferentes causas, ¿no? Causas en el razonamiento, activismo, y en este mundo de la, en este mundo del desorden sexual, se genera también unas luchas, ¿no? Unas luchas sociales. Y en esas luchas sociales se generan unas manifestaciones. Unas manifestaciones que ya vamos a ver cuáles son en esas luchas en pro de diferentes situaciones que no demuestran lo natural. Pero tengan en cuenta que yo no estoy hablando solamente del homosexualismo como un desorden sexual. Estoy hablando que está a la par de la fornicación, del adulterio, del exhibicionismo,
Todos estos son desórdenes sexuales. Y tal vez usted diga, no, yo no soy homosexual. O no practico tales cosas. Pero en algún momento de nuestras vidas pudimos haber cometido adulterio, fornicación. Y como veíamos ayer, que el Señor Jesucristo decía que aquel que en su mente y en su corazón, que en su mente es lascivioso y mira una mujer o mira el sexo opuesto con deseo, ya está pecando, ya está haciendo eso. O sea que nadie se escapa de eso. Estamos hablando de algo que se presenta en un tema que es el desorden sexual. Y podemos estar cayendo en estas situaciones. Fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, exhibicionismo. Todo esto hace parte de un tema delicado que repercute en nuestro ser y también en las personas que nos rodean. Vamos a seguir leyendo hasta el 28. 28, 29, vamos a leer 30, 39, leerlo rápidamente, que ya terminamos por hoy. Dice así, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Lascivia. Recuerden que lascivia es imaginarse cosas, ¿no?, en el área sexual, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En este capítulo de Romanos habla del homosexualismo, habla de fornicación, habla de la lascivia, y todo esto lo aborda como un tema delicado en su mismo orden, o sea, en la misma importancia. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Entonces todo este tema de desviación y desorden sexual no conviene a nuestras vidas. No conviene de ninguna manera. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Cómo podemos nosotros demostrar esto, que no conviene? Pues veamos que cuando hay adulterio, ¿qué hay? Cuando hay fornicación, ¿qué hay? Cuando hay homosexualismo, ¿qué hay? ¿Qué se genera? ¿Qué se manifiesta? Vamos a ver qué se manifiesta. Dice, para hacer cosas que no convienen, en el versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Todas estas cosas se generan como fruto del desorden sexual. Cuando hay desorden sexual, hay engaño. Cuando hay desorden sexual, hay injusticia. Hay homicidios. Hay cosas malas, malignidades. Y son cosas que son reales, que usted puede ver. En el mundo del homosexualismo hay dificultades y hay conflictos internos y son fuertes. En el mundo de la fornicación hay conflictos del ser y hay problemas, acarrea problemas. En el mundo del adulterio hay familias destruidas, hay hijos abandonados. Eso es grave, ¿sí? Las murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo esto se manifiesta en el desorden sexual. Todo esto se manifiesta. Y no es algo que, bueno, lo dice la Biblia,
Y también se manifiesta. Y es una realidad que usted y yo podemos palpar, podemos ver. Nos llega información de todo esto. En nuestras vidas se enciende en su celular, en las redes sociales. Ahora no se dice enciende el televisor porque ya casi nadie ve televisión. Pero en sus redes sociales, en los noticieros, todas esas cosas que usted ve allí, también ahí está metida la parte sexual. Porque hay pasiones, hay gente que mata por pasiones, por deseos, por contiendas en la parte sexual. Esos son problemas que se presentan. Por eso, y les estoy repitiendo que estoy viendo, dando el tema con respecto a lo que es el desorden sexual. Muy bien, y con esto terminamos el día de hoy. Espero que les haya servido. Vamos a orar para encomendarnos a Dios. Padre Celestial, te entregamos nuestra vida sexual. Te pedimos por todos aquellos que tienen estos problemas, por todos, inclusive personas en las iglesias que tienen problemas en la fornicación, adulterio, homosexualismo, exhibicionismo. Ayúdanos, Señor, porque tú los amas, tú nos amas a todos, Señor, con tu amor sobrenatural, pero odias el pecado, aborreces las prácticas de pecado, Señor. Por eso te pedimos que nos limpies, que nos sanes, que entres en nuestro corazón y renueve nuestras vidas, Señor.